Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión, después de 5 meses, por fin ya tengo el PC montado. Ya sabéis que me he estado montando un PC pensado para la realidad virtual por piezas, con un Ryzen 7 3800X, 32 GB de RAM y por fin la gráfica 3070 de la empresa Gigabyte. Próximamente también empezaré a traer contenido de PC VR que podamos consumir tanto en visores de PC como en nuestras Oculus Quest a través de AirLink o el cable Link. En este vídeo solo quiero comprobar que no tenga problemas de audio y de imagen con la cámara que tengo habitualmente en el otro PC para descartar problemas, y os traigo un vídeo hablando del Kickstarter de la empresa Yau, que saca su segunda versión y en 2 días ya ha conseguido el objetivo. Pues ya tenemos aquí el Kickstarter de la empresa Yau. Ya sabéis, este simulador que sacaron su primera versión, el Yau 1, que lo tenéis aquí, que costaba 1.490 euros. Pues han lanzado la campaña de financiación para su Yau 2, que la verdad tiene muy buena pinta. Ya han llegado al objetivo en menos de un día. Pedían 82.000 euros y ya están casi en 700.000. Vamos a la página oficial y aquí veis, ya hay 428 patrocinadores y han llegado a 648.168 euros. Y ya veréis que tiene muy buena pinta esta nueva versión. Fijaros el soporte como cambia, se ve mucho más pro que la versión anterior. Fijaros los grados de inclinación: 70 grados en vertical, 40 grados así como en lateral y 360 grados en horizontal. Imaginaros qué sensación de inmersión que nos puede dar este producto en realidad virtual. Aparte tiene todo tipo de accesorios para todo tipo de juegos. ¿Veis? Por ejemplo, para juegos de coches, para trabajar, para simuladores aéreos. Bueno, un montón de accesorios que le podéis poner. Aparte, la gracia es que podéis adaptar diferentes sillas gaming. Que ya tengáis la silla, la podéis adaptar a este sistema. Aparte, el precio de lanzamiento, este Kickstarter ha aparecido la primera versión valía 1.500 euros y la versión Pro 2.000 euros. Y aquí la primera versión ha salido a 799 euros, dólares, que en euros es menos. Los visores que son compatibles, ya veis que la mayoría, y ya tienen un montón de títulos y un SDK libre para que todo el mundo se pueda adaptar al dispositivo. Tiene su software propio para calibrar cada uno de los juegos con las rotaciones, la velocidad, todo lo que queramos. En Steam lo podemos configurar también sin ningún problema. Ya sabéis que esta empresa se dedica a hacer plataformas inmersivas de 360 grados periféricos con inclinación para realidad virtual, que lo podemos usar para simuladores de vuelo, simuladores de coche, bueno, inmersión total. Y aparte, esta nueva versión, una de las características que me ha llamado bastante la atención es que podemos situar nuestra silla que tengamos giratoria encima del soporte. Así que si tenemos ya una silla gaming, la podemos adaptar al soporte. La verdad es que los rangos de rotación están bastante bien por el precio que tiene, y al ser tan compacto lo podemos meter casi en cualquier sitio. A nivel de software, tiene un SDK propio que están implementando en cantidad de títulos. Por ejemplo, en Project Cars, el simulador de coches. En Star Wars, ya sabéis, el simulador de la Guerra de las Galaxias, que es una pasada jugar este juego. Imaginaros con la silla giratoria inclinada, con el visor de realidad virtual. Puede ser brutal jugar a este juego con este sistema tan inmersivo. También tiene todo tipo de accesorios, por ejemplo, para poder instalar un volante, para poder instalar un sistema de jotas para los simuladores de vuelo. Bueno, hay diferentes superficies para poder acoplar nuestros dispositivos, que eso también me parece muy interesante. A nivel de conexiones, hay una clavija USB y toma de alimentación de corriente, así que pocos cables para conectarlo a nuestro sistema de realidad virtual. Bueno, pues hasta aquí la información sobre el Kickstarter de Yau 2. Ya sabéis, el simulador inmersivo para realidad virtual o de monitor, también lo podemos utilizar en monitor. ¿Qué os parece este tipo de producto? ¿Os lo veríais instalado en vuestra casa? ¿Tenéis espacio? ¿Os parece bien este sistema que podamos utilizar nuestra misma silla sobre el soporte? A mí la verdad esto me parece un gran acierto porque así optimizamos espacio. ¿Qué os parece el precio? ¿Precio de lanzamiento $1000? ¿Lo veis exagerado? ¿Más o menos se podría llegar? ¿Qué precio creéis que tendría que tener en el mercado? ¿500 euros? No sé, sobre todo dejadme comentarios. ¿Qué os parece este tipo de dispositivos?
Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!